de los ciudadanos de la ciudad y que de nuevo traten de manchar el nombre de nuestra bella ciudad. Para mí es un insulto lo que han hecho aquí hoy, lo que hemos tenido que nosotros como ciudad usar dinero de los contribuyentes para defender un caso que básicamente en el reporte explica que es una el reporte explica que ni la supuesta evidencia reportada fue suficiente para las alegaciones hechas en el día de 9 de septiembre basado en el video que vieron. Por lo tanto, da pena que haya sucedido todo esto. Le pido disculpas a los ciudadanos también que hayan tenido que soportar semejante situación y espero que estén dispuestos aquellos que han hecho las alegaciones, el señor Martínez pues, principalmente, que fue el que hizo las alegaciones, que esté dispuesto a de nuevo resolver el problema monetario que le ha causado a esta ciudad y a los residentes. Así que, como dicen, simplemente nos veremos en corte. Gracias. Muy buenos días a todos. Para mí, yo lo tomé muy personal porque el señor Julio Martínez se paró en esa conferencia de prensa y él dijo que éramos unos corruptos y unos delincuentes. Y él a mí no me conoce para eso, especialmente cuando tiene otro señor alrededor de él que fue encontrado culpable en casos muy serios, que fue el que orquestó toda esa conferencia de prensa. Eso completamente lo que fue tratar de engañar al pueblo de Hialeah, porque estamos en tiempo de campaña. O dos exalcaldes que saben muy bien, muy claro, todo el diseño de las oficinas aquí, en donde estamos hoy en día. Y el señor Julio Martínez, cuando lo confronté en el televisor, me dijo de que nunca dijo que éramos unos corruptos. Y le dije que él sí lo dijo, y lo dijo bien claro, y ustedes lo saben que estuvieron ahí. Pero también mi hermano estuvo presente, y él lo reconoció como mi hermano en esa reunión. Eso, otra mentira de su parte también. So, para el pueblo de Hialeah, lo que quiero es que sepan bien claro que aquí tienen la determinación que dos personas trataron de mentirles, de crear una duda, porque estamos a un corto tiempo de esta campaña, que va a ser el noviembre 5, y estaban tratando por todos los medios de crear esa duda a ver cómo se pudieron robar una elección. So, gracias a todos ustedes por estar presentes aquí. Buenos días, estoy bien alegre de estar aquí hoy, un día que la verdad ha salido. Quisiera yo reiterar que es completamente triste que dos exalcaldes egoístas, interesados, incompetentes, hagan alegaciones y traten de manipular una ley que se hizo con las intenciones de transparencia y de ética para que ellos salgan adelante en una campaña política y un circo. Hoy salió la verdad y estoy bien orgulloso de estar aquí y darle frente, como siempre, a los ciudadanos de Hialeah para que sepan que tienen un gobierno ético y un gobierno transparente. Gracias. Buenos días, mi nombre es José Lozano, como ustedes saben, soy concejal por esta ciudad. Estoy muy contenta de estar aquí porque una vez más la verdad prevalece. Los ciudadanos de Hialeah tienen que seguir teniendo confianza en nosotros. Somos un gobierno decente, un gobierno que siempre está a favor de todos ellos. Por favor, nunca crean en cosas malas. Siempre estamos dándoles lo mejor de nosotros, que siempre tratar de ayudarlos a todos ustedes. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias. Lo que me estoy dando cuenta es que aquí va a haber que escribir para los periodistas que... Un reconocimiento y agradecimiento a los ciudadanos de Hialeah, que son los que votan para que yo me pueda hoy dirigir a ustedes. Con profundo respeto para la prensa y con mayor respeto para el sistema judicial, cuando usted hace una declaración falsa, tiene consecuencias. Recientemente en un municipio cercano se hicieron imputaciones y se hizo un reporte policíaco falso que trajo sus consecuencias. Esto va a tener realmente las consecuencias que son debidas y que son las que evidencian lo que ha sucedido. Lo importante, ante ustedes la prensa, ante la ciudadanía, ante los empleados de la ciudad y ante todos aquellos que en Hialeah casi viven en los automóviles, no pueden encontrar techo, no encuentran trabajo y se encuentran en condiciones insuperables, son todos unos santos. Y por eso, en este momento, a nombre del alcalde y los concejales, seguiremos trabajando y el que difame va a tener su consecuencia legal. Siempre se sabe que en la ley
Cuando usted roba el derecho penal, se busca cárcel. Cuando difama, lo que se busca es indemnización. Y estamos en el proceso correspondiente para buscar las consecuencias que tiene lo que... Muchas gracias. We are, you guys ready? I'm sorry, four yeah. Whisper. I'm sorry. Okay. I'm doing four. They con quién? Four, okay. In this political season, and we are very happy to have here today the findings of both the State Attorney's Office and the Commission of Ethics, where it clearly states that this was unfounded. It even makes allegation of that tape being used in almost an untruthful manner to start this investigation. And again, this speaks for itself, and it speaks for those two gentlemen that made those allegations. I have given instructions to the legal department to recover any funds from the citizens of Hialeah that have been used in this investigation, and sue Mr. Julio Martinez, who was the official complainant of this investigation. And it's a shame that these two gentlemen, Julio Martinez and Raul Martinez, for personal gains, for political gains, they try to use these stories, these lies, to embarrass our city. And I'm not going to forgive them for that. They've done enough embarrassing when they were mayors, one for corruption, the other for being incompetent. And I'm not gonna allow them to try to embarrass the city. The city doesn't deserve that. And I'm here with the council today to stand up and again, call them liars. And everything they said was a lie, and I'm sure everything they'll continue to say will be lies because they're desperate and they will be trying to come up with anything to get some attention. Mayor, what's the grounds for the lawsuit? Well, again, we have spent, and I don't have the exact numbers, but, false allegations. And we're going to... Fraud? My legal, our legal department has given instructions to recover every cent that has been spent on this investigation against Julio Martinez, who's the official complainant of these allegations that were truly, from the beginning, we said they were lies. And now the state attorney and the Commission of Ethics pretty much have to confirm those claims. Do you know the approximate dollar amount that it costs? If it's 5, 10, 15, 20,000, whatever it is, our legal department has instructions to go personally after Julio Martinez to recover every cent that belongs to the citizens of Hialeah. Do you think that tape was doctored? For me, doctored. Edited? No, it wasn't doctored, but if you read, I'm sorry, you just got here. I apologize. No, please, we need to give. She has it. Okay. If you'll say here, if you read the last, the second page, if you the findings, we'll say she was. Third page. Okay, so it's very clear. She was able to establish that the video is misleading. Okay, because the door through the people where we were going in and out, it's not the door to my office. And as you know, if you walk through here, you'll see that it's that door that walks into another section. And then you have all these sections here and all these offices. So they did it knowing that they were lying, and we're going to go to civil court if we have to prove that they did this. It's a big lie. Would you be interested in seeing some kind of criminal action against them? Why? I'm going to look at every option, because there is a law also that states that if you do anything to change the outcome of an election by lies or fraud, it's a crime. So I have instructed our legal department to look at that also. How do you feel about the media being so easily manipulated? That's a great question. I keep asking that question all the time. It seems that sensationalism is more important than news. And for some reason, we have become a nation of sensationalism. We don't do our homework. We just want to feed that monster 24 hours a day, 7 days a week. That is the best question somebody's asked me in years. So thank you so much. It's the truth. It's all about sensationalism. It's all about sensationalism. Because here you have two gentlemen with a videotape that shows nothing. Everybody's here.
And at the end of the day, shows that it was nothing. And from the beginning, somebody should have asked, well, what do you see here? Where is the violation? You know, council members coming in and out of a door, which everybody saw, day of the budget hearing, where people should be here asking questions. And yet, we go through this process, and there's a cost to all this, by the way. Not only to the city of Hialeah, but the last time I heard, the state attorneys, we pay those salaries, the citizens, and the commission, the ethics commission, we pay for those salaries. So there's a big cost to all this besides what the city of Hialeah, whatever our cost is. There's a huge cost because two gentlemen who had an agenda that they needed publicity for their campaign, and they just used whatever they had. And I'm sure there'll be other, I'm sure they'll have other tricks, you know, in their sleeves coming up in the next couple of days. I'm sure they'll come up with some huge stories, and I hope that everybody asks the hard questions before they play it. But you know, it's the world we live in today. That's the best question I've heard in years. I want to apologize for it. You know, it's great. Thank you, sir. Any other questions? We have the councilor if you want any statements. It's you're here. All invited to it the is what it is. RO water plant too as well. Marily. Oh, yeah, that's that's exciting, eh? Yeah? It's gonna be good food. Tuvieron que haber investigado por lo menos 14 o 15 personas para llegar a una conclusión tan rápida, cuando la investigación que incluía a la fiscal y a otros oficiales electos de violaciones de boletas ausentes se demoró 2 años y solamente entrevistaron una persona. La fiscal tiene que responder porque ellos me van a poner una demanda para $10,000 que se gastaron. Yo no me gastaba un centavo, yo lo único que compré fueron videos de la ciudad. Yo no tengo nada mío, todo es de la ciudad. Y ellos son los que van a tener que responder. Yo tengo al mejor abogado del mundo que se llama José García Pedrosa, que va a defender esto. Si es que me acusan, a lo mejor es una jugada política de ellos. Y vamos a pelear. Yo trabajé en la corte 14 años y la verdad es la que va a salir victoriosa. Alcalde, pero la pregunta es sobre los gastos en los que habría incurrido la ciudad. Eso es una falta de respeto de la ciudad también. No hace falta incurrir gastos, lo que hace falta es hacer una investigación profunda, no una investigación de 12 o 14 días, donde usualmente investigar a una persona se demora ese tiempo. Han tenido que investigar 14 o 15 personas que no lo han hecho. Esto es solamente una jugada política del alcalde junto con la fiscalía. La crítica sería entonces a la fiscalía. Correctamente, la fiscal ha actuado en mala forma. Ellos tienen que haberse demorado por lo menos 3 o 4 meses para hacer una investigación comparativa con la de los boleteros, que se demoró 2 años. Usted directamente está acusando a la fiscal en todo caso de una falta de acción. ¿Qué es lo que está diciendo? No, yo estoy acusando a Carlos Hernández de corrupto. ¿Y qué va a hacer? ¿Se va a defender frente a una posible demanda de difamación o no? Yo tengo mis abogados, yo no soy un tonto. Yo llevo 50 años viviendo en esta ciudad y estoy más que preparado para cualquier bobería que lance el alcalde a mi camino. Él lo llamó incompetente. ¿Y él es un corrupto? ¿Diría solo un corrupto que ha llenado a la ciudad de Hialeah de narcotraficantes y miembros de la seguridad del Estado de Cuba? ¿Por qué dice eso, señor? Look forward, mira para adelante, look forward. Yo digo eso, solamente ustedes, la prensa, lo han reportado en varias ocasiones. Van a Sugar, investiguen a esa gente y usted verá que son miembros de la seguridad del Estado de Cuba y también narcotraficantes que han servido años en la cárcel. Él alude que simplemente usted ha utilizado esto como una campaña publicitaria y que tiene pocos fondos para eso. ¿Tiene pocos fondos? ¿Usted cuenta con pocos fondos? Los fondos no es lo que importa, la verdad es la que importa. Tengo mucha vergüenza. Soy veterano de la guerra protegiendo la democracia, que es lo único que ha protegido sus intereses. Si sus múltiples responsabilidades personales y profesionales le impiden seguir una carrera universitaria, ahora es su oportunidad. Estudie desde la comodidad de su hogar y en horarios que se ajusten a usted y su tiempo. Clases las 24 horas del día, 365 días al año. Nuestras clases son 100% a través del Internet. Tenemos programas de 2 y 4 años y también maestrías y doctorado. Visite nuestra página web o llámenos hoy al 305-448-7454. Thank you.
Thank you.